Bueno, continuando con la travesía, hemos llegado al punto de inicio de dunas. Estamos acá empezando en las dunas de Zarapampa. Hemos hecho un recorrido por una trocha bien interesante, está bastante bonita, verde, el clima es muy favorable. 10 tripulaciones, todos muy contentos y dispuestos a pasar un día inolvidable. Hemos podido también bajar la presión de los neumáticos para mejorar la flotabilidad y la tracción de los carros. Y bueno, todos los participantes van fortaleciéndose en su manejo y conociendo más las bondades de su vehículo. La travesía es una dificultad media, no es una travesía pesada, es un formato familiar, tiene sus trabados, su parte de manejo técnico, tiene sus ascensos, sus descensos, y bueno, vamos viendo el desarrollo de la ruta. Amigos de Automundo, estamos acá terminando la travesía en las dunas de Zarapampa. La verdad, hemos tenido una ruta bastante técnica, emocionante, con buenos trabados. Los participantes han fortalecido su manejo, han descubierto bondades de su carro que no conocían. Y bueno, los esperamos en una próxima edición del Inca Car. No se olviden de visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram. Un saludo para todos ustedes.